Hello, good evening everyone. Welcome to the class. How are you doing today? Good evening. Good evening. Ready. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya están ready para mañana? Ready for tomorrow, for Mother's Day. Yes? Okay. Yes. ¿Cuándo se acaban a recibir regalos? ¿O no? You're not gonna get presents. Si les compraron, ¿verdad? Si no, I'm sorry. Ni modo. Regáñenos, regáñenos. ¿Cómo le tendrían que regalar siempre, verdad? No solo el Día de las Madres, porque no solo el Día de la Madre debe ser especial. Right? Como cuando estuviéramos chiquitos nos dijeran, no, solo el día del hijo o de la hija lo vamos a cuidar. Los otros días, ahí vean qué hacen, ¿verdad? No, ¿verdad? Nosotros dependíamos absolutamente en su mayoría, ¿verdad? Bueno, ok. So, we're going to continue today. Yesterday, we were practicing the present continuous, right? Estamos practicando el presente continuo. And we're gonna continue practicing the present continuous today para que nos quede así como ya súper claro, ¿verdad? Lo que es el present continuous. Pero before we do that, antes de eso, también me gustaría trabajar un poquito la plataforma. Espera un segundo. Okay. Me gustaría trabajar un poquito la plataforma para que podamos avanzar en esas actividades, ¿verdad? So we can like continue with those activities para que ya el día jueves tengamos todo finalizado antes de finalizar el día viernes. Que como ya saben, solo nos toca ese día. Mañana descansamos. Then Thursday. Y luego el Friday, we finished. Hasta ahí llegó el módulo y terminamos on Friday, ¿verdad? No saben las ganas que tengo que ya empiece a llover para que la gente se le quite esa mala costumbre que tiene de andar quemando toda la basura y las hojas que ven. My God, ojalá nunca les pase un problema respiratorio. My God, qué mala costumbre, de verdad. Ok, no podía contestar la 5.13, ya vamos a revisarla. We're gonna check. Good evening. Good evening, welcome to the class. De nuevo, por fin, se había perdido como por No, solo ayer no pude. No, pero las otras clases estaba con la cámara apagada también. Ah, no, pero estaba de oyente, pero la escuchaba y participaba, ¿no? Ah, ok, ok. Pero welcome, bienvenido de nuevo a José Alejandro, ¿ok? Gracias. Ok, perfecto. ¿Decía usted, Verosly? Parece que escuché decir algo. Que son pirómanos. ¡Pirómanos! Yes, yes, they are. Aquí en El Salvador como que tenemos ese complejo de pirómanos, ¿verdad? Me gusta quemar basura. My God. Pero bueno, ahí vamos a ir soportando, ni modo. We have to do it. Okay, anyways, so we're going to start because it's 7:05, almost 7:05. So we're going to start with the attendance. As you know, we only have 3 more days today, Thursday and Friday, and then we finished. So remember the attendance, these 3 days is very important. Attendance, important. Okay, thank you to the people with the cameras on. Muchas gracias a esas personas con las cámaras encendidas. Appreciate it very much. Okay. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Verosly Rosales Gómez. Present. Betsy Rebeca Aguirres Baires. Here. Tamaris Lizeth Torres Urbina. Here. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas de Barrera. I'm here.
Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. José Alejandro Flores López. I'm here. José Manuel Ayala Alvarenga. Katia Mayerly Granados Jiménez. Pero por si me nombran ahí, pero no me sirve la señal. Ahorita le acabo de escuchar, José Manuel, así que le puse su insistencia. Liliana Maricela Alvarenga de García. I'm here. María Eugenia García Lara. Mario Ernesto Guevara Monge. I'm here. Marvin Alexander Ramírez Amaya. I'm here. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. Paola Nicole Maltés Romero. I'm here. Siempre se me va a decir Michelle, no sé por qué. Me parece que ese Nicole se ve como Michelle. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm here, teacher. Piense que hoy estoy en una reunión. Voy a estar de oyente, pero siempre voy a estar escuchando la clase. Ok, perfect. Llamarle. Okay. Reina Verónica Salgado de García. I'm here, miss. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Miss, le envié un mensaje. ¿A WhatsApp o acá? Ah, en el chat voy a estar ahorita de oyente. Voy en camino, miss. Ok, perfect. Thank you for letting me know. Gracias. Thanks. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. Jenny Marisol Cruz de Ávalos. I'm here. Okay, perfect. Thank you very much. We got almost perfect attendance. Casi, casi asistencia perfecta por un par ahí, ¿verdad? Que tal vez no. But the rest, very good. That's the objective. That's the thing. Es lo principal, que tenemos que estar connected to the class. Bueno, tengo aquí, quiero ver hasta dónde he trabajado con ustedes en la plataforma. Pero antes de ver eso, me voy a poner a trabajar en otra cosita para ver que me cargue la plataforma. Okay. Bueno, ayer estábamos haciendo oraciones. Yesterday we were doing sentences with the present continuous. Paola, dígame. Dice que yo tengo una duda con respecto al en la plataforma, en el ejercicio 5.4, ninguna respuesta me agarra correcta, de que son de las horas. Ok, y ya lo vamos a revisar. 5.4 me dice. Sí. Ah, es que son dos opciones. Tiene que ser dos opciones. Ah. Tiene que elegir dos. Hay dos formas de decir la hora. Ok. Gracias. Perfecto. Ok. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Decíamos acá, teníamos esto, ¿verdad? Y varios hicieron sus oraciones, así que yo voy a hacer preguntas. Let's see. What is this person doing? He's a playing. Ah, no, el A está de más. He's playing. Guitar. Recuerden el playing. INN. Playing. The guitar. The guitar. Okay, excellent. Okay, what is this person doing? He's running. Okay, running. What is this person doing? Riding a bike. Yo se lo dije ayer, riding a bike. Y alguien hasta me preguntó, ¿bicycle? ¿Se puede decir bike? Yo dije sí. What is this person doing? Dos veces lo repetí. This person painting. Painting.
Painting. Recuerden que el ING, remember, ING es de ando o endo, ¿verdad? Es the most important thing, es lo más importante del... Déjenme ver. Es lo más importante del ING, ¿verdad? O sea, el ando y endo, acompañado del verbo to be, son las dos cosas más necesarias, podríamos decirle así, ¿verdad? The most important parts there. So let me check, I'm going to check here. Les voy a mandar una actividad para que podamos hacer this activity, ¿ok? Oh, okay. ¡Qué suspiro, my goodness! Bien, solo quiero que identifiquen cuál es lo correcto. I want you to identify the correct part. For example, ¿qué sería lo correcto? Estamos hablando. Les voy a mandar el link aquí. Vale, estamos hablando de un presente continuo o un presente simple. El presente simple ya habíamos hablado que es aquel que habla de cosas que se están rutinariamente, ¿verdad? Es algo rutinario. Y el presente continuo es algo que está pasando en el momento, ¿verdad? For example, Aunt Mary always, ahí ya me dice si es presente continuo o presente simple. Drives o is driving her pink car? Drives. Drives, porque es algo drives. Que pasa siempre, ¿verdad? Listen, ahorita escucha, listen. My sister plays the violin or is playing the violin? Playing. Dije en este momento, listen. My sister is playing the violin. Y así van a hacer este ejercicio que les he mandado ahí. Alguien comparte pantalla para que lo hagamos rápidamente. And then we come back here, okay? Volvemos acá. Y va a ser un ejercicio, exercise, really quick. ¿Se entendió la actividad que van a hacer? Ahí la mandé al chat. Ok, vamos a ver. Todas las salas. Ok, ahí vamos, let's go.
Hello, José Manuel. La primera. La segunda. La 13 es playing. Playing. Yes. Que dice she's on Monday, ¿verdad? No, es la primera. Las ajá, tres es la primera, primera. Sí, yo eso dije yo. Pensé yo. Ok. 14. La primera. La primera. Y la 15, la primera también. ¿Le doy terminado? Ajá. Sí. 10 de 10. A ver. ¿A dónde le doy? Enviar. Ver respuestas. Ver respuesta. No me aparece ver. Solo me aparece. Es el cuadrito donde está la lupa. Ah. Ah, 10 de 10. Oh, bárbaro. ¿Le van a tomar captura? Sí. ¿Alguien que pueda tomarle captura? No puedo. Yo ya le tomé. Ah, pues esa man del grupo. Uh-huh. Ay, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sí, lo voy a mandar. ¿Y para dejar de compartir? Ya dejo de compartir. Ah, sí, hoy sí. Hoy me salió fácil. La vez pasada me costó. Lo que podrían hacer mientras terminen los demás grupos es practicar lectura de lo que acaban de hacer, right? A leer las oraciones, por ejemplo. Bueno, pero para ¿quién la va a compartir hoy? ¿La voy a mandar al... Mira, una mala la Wii. Ah, todos tuvimos malas. Tuvimos 9. Ay, le teníamos que tomar captura. Yo que sí, de mandarla. Darle el grupo. ¿Quién le puede tomar captura y mandarla? Ahorita la tomaré. Okay. Al grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Sí. Somos el grupo 2, ¿verdad? Sí, la sala 2.
Listo. Todavía parece que estoy compartiendo pantalla. No, ya no. No, ya no. Ok. Solo dos mayos fueron, ¿verdad? ¿Dónde era visit? Sí. Fuimos visiting. Ajá. ¿Y la otra era? We are. Si ya terminaron, podrían practicar lectura de las oraciones que tienen, right? Okay. Sería sí, porque es lo que hacen habitualmente en la cena de Navidad. La Navidad, ajá. Okay. Entonces sería have. Sí. Ok. Porque comen pavo. ¿Lo revisamos o ya lo terminamos? Yo digo revisemos. Que démosle una revisadita, pero a ver si nos da chance y no nos llama la profe. No, todavía no, no se preocupen. ¡Ay, ahí está mi! Okay, welcome back. Okay, so, con el present continuous, creo que estamos, we're fine. We're good. I don't think we have any problems there. And now,
vamos a ir con un tema que, a ver, no es complicado, pero si no le ponen atención se pueden confundir. Así que les sugiero su completa atención en el tema, porque vamos a hablar de time, la hora. No es nada complicado, lo prometo. But if you don't pay attention, it can be difficult. Okay, there are two ways of saying the time. Hay dos maneras de decir el tiempo. We have two ways. La primera es la manera fácil. For example, yo dijera ahorita son las 7:28, ¿verdad? 7:28. 7:28, just like that. Pero hay una manera difícil. Difícil porque estamos acostumbrados, right? La manera difícil podría ser decir primero los minutos que pasan de la hora que son o que faltan para la hora que vienen. Esto. Siempre vamos a decir primero los minutos que pasan de tal, para la, de tal hora que es, ¿verdad? O los minutos que faltan para la hora que viene. ¿Cómo voy a saber yo si voy a hablar de los minutos que pasan o de los minutos que faltan? Porque vamos a ubicar el reloj en una mitad. Vamos a ubicar esa circunferencia en una mitad. Los 30 primeros minutos son los que pasan de la hora que es. Y los segundos 30 minutos son los que faltan para la hora que viene. Entonces, vamos a dividir el reloj en dos. Y a partir de eso, vamos a identificar los 30 primeros pasan la hora que es. Los segundos 30 faltan para la hora que viene. ¿Ok? Más o menos así la idea y voy a explicar más a detalle. Pero sí. Una pregunta. O sea que cuando decimos 15 para las 3, estamos bien, ¿verdad? Pero cuando decimos 3, vamos a decir 15 minutos después de las, digamos, 3 y 15, por ejemplo, 15 minutos. 15 pasan de las 3. Qué raro se oye. Lo que no podríamos decir es que faltan 45 minutos para las 4. Eso sí no lo podríamos decir. Correcto, porque la primera mitad mencionamos la hora que es. En la segunda mitad mencionamos la hora que viene, ¿ok? No es nada complicado, se los prometo. Pero si no le ponen atención, sí puede ser complicado. Para esto... Lo complicado es decirlo. Kind of. Voy a mostrarles un reloj donde van a ver bien explicado este tema. Miren, se le arruinó mi auricular. Oh my God. Bueno, anyways, aquí tenemos el clock. Vamos a dividir este reloj en dos, ¿verdad? So we have two, let me hear. Pensemos. ¿Quieres tomar escrito? Si alguien puede tomar un screenshot, that will be good. Thank you. Vaya, pongamos ahí, pensemos que esa rayita roja que está ahí es la que nos va a indicar, ¿verdad? Thank you. Vaya. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Aquí está lo importante. Esta primera mitad de acá es la hora que vamos a mencionar los minutos que pasan de la hora que es. Por eso todo dice pas, 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 pas. Los que pasan de la hora que es. Y después en los siguientes vamos a decir to, porque vamos a decir a las, lo que falta para la hora que viene. ¿Ok? Lo que falta para la hora que viene. Ahora, quiero que quede eso claro para que empecemos a hablar de ello. Ahora, cuando, hasta las 30, ¿verdad? Hasta las 30 vamos a decir half past o 30 past. O sea, la mitad pasa o pasan 30. Así se dice half past o 30 past. Ahora, cuando hablamos de este tipo de formato de hora, decimos primero los minutos y después la hora. ¿Ok? Primero los minutos y después la hora. Supongamos que son las 11:10. Miren, acá el ejemplo dice it's 11:10. ¿Verdad? 11:10. Súper fácil.
Pero si lo quiero decir en el otro formato, voy a decir son 10 pasadas las 11. ¿Yes? Es la forma correcta de decirlo. It's 10 past 11. Right? ¿Por qué estoy hablando de esa manera acá? Porque primero los minutos pasan de la hora que es. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. It's 1:20. Es la 1:20. It's 1:20. Seguimos en la 1:20 sería para acá, ¿verdad? Entonces sigue siendo past. Digo, primero los minutos. It's 20. I mean, it's 20 past 1. Son 20 pasadas la 1. O 20 pasan de la 1. ¿Yes? Siguiente. Aquí sí vamos con la segunda mitad para aplicarlo. It's 7:40. 7:40. Yo me ubicaría a las 7:40 por acá, ¿verdad? It's 7:40. Entonces ya no voy a hablar de la hora que es. No voy a hablar del 7 porque no estoy hablando. Estoy hablando de la segunda mitad. Voy a decir los minutos que faltan para la hora que viene. Entonces es 7:40. Son 20 a las 8. Yes, ya no estoy, aunque son las 7:40, pero no estoy diciendo 7:40. Es 20 a las 8. It's 8:50. Son las 8:50. Ya no voy a hablar de las 8 porque solo faltan 10 para las 9. Entonces yo diría it's 10:09. Ahora, ¿se puede decir la hora de la forma fácil? Sí. Pero usted, ¿por qué tiene que aprender la forma difícil también? Porque aprendiendo la forma difícil, imagínese usted en Estados Unidos y le dicen que el vuelo sale a las 20:04. Y usted dijo 20 y dijo 4, a las 4:20 saldrá. Pero dice que no sale 20:04, sale, no sale a las 4:20, sale a las 20:04, ¿qué sería? Nos faltan 20 para las 4, son las 3. 20 faltan, dice. 20 para las 4. 3 y cuántos son? 3:40. Exactly. Entonces llego yo a las 4:20 al lugar y yo dije, escuché que dijeron 4 y dijeron 20. Pero a las 3:40 salió el vuelo y usted llegó 40 minutos de retraso. ¿Se da cuenta por qué es importante saber esta hora? Because it's different, okay. Por ejemplo, ahorita son las 7:35. ¿Hablaríamos de la hora que viene o de la hora que es? La hora que viene. De la que viene. ¿Y cuántos minutos faltan para esa hora que viene? 25. Entonces yo diría it's 25:08. ¿Yes? Yes. ¿Y cuando sean las 7:40, qué hora van a ser? It's 20 to 8, correct. 20 a las 8. Y si fuesen las cuarto, aquí quiero que ponga mucha atención, podemos decir 15 minutos, o sea, 15 past, digamos que son las 3:15, 15 past 3, o puedo decir esto, miren, 3:15. Quarter, ¿saben qué significa quarter? Cuarto. Quarter es un cuarto, ¿verdad? Pero no un cuarto, una habitación, sino que un cuarto de fracción. Ahora, ¿saben ustedes que quarter es el nombre correcto de las coras? Porque es un cuarto de dólar. No llaman cora. ¿Cómo? Sí, ahí lo dice en las monedas. ¿Verdad? Es un quarter de dólar. Cuarto de dólar. It's a quarter. ¿Y cómo dicen los salvadoreños? ¿Cómo dice? Una cora. Le dice, y no, ¿cómo dicen los salvadoreños? No, pero espérame, que es un quarter. Entonces, ¿cómo le decimos? Nah, vos decirle cora. Una cora, dice. Right? Estamos diciendo un quarter. Es que a mí, si llegamos diciendo que queremos two quarters, no nos van a entender. Pues sí. Pero porque ya nos acostumbramos a decir cora, ¿ok? Si nos hubiéramos acostumbrado a decir quarter, fuera otra historia, ¿verdad? Ok, let's continue.
¿Preguntas? ¿Questions so far? La práctica. Dígame. Está un poco complicado, o sea, de que podemos decirlo, ¿cree que no puede volver a explicar cómo lo hicimos fácil y cómo lo hicimos complicado? ¿Quiere que le vuelva a explicar todo lo que les expliqué ahorita? Sí, por favor. Ok, got it. My God. Bueno, les decía que la hora se puede decir de dos formas. La forma fácil, que sería la primera que ustedes tienen ahí, y la forma complicada. Complicada no, ¿verdad? Sino que donde los minutos van primero. Pero primero, aquí decimos la hora y los minutos. It's 11:10, 11 y 10. En la segunda, estoy diciendo qué pasan los minutos de la hora que es. It's 10 past 11. 10 pasan de las 11, ¿verdad? En el segundo ejemplo, que sería el que está acá abajo, veíamos en la segunda mitad que dice it's 7:40. Como ya pasa de la mitad del reloj, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Decir, ¿cuánto falta para la hora que viene? It's 22:08, ¿verdad? Ya los minutos que faltan para la hora que viene. Ahora, es de dividir el reloj en una mitad y en la otra mitad. La primera mitad, los minutos que pasan de la hora que es. Segunda mitad, los minutos que faltan para la hora que viene. Y ambos casos de estos voy a decir primero los minutos y después la hora, ¿ok? Thanks. Ok, ahora vamos a ir a unos ejemplos y yo solo les voy a dar con el primero y los otros los van a hacer ustedes porque la práctica es esto. Right. Vale, aquí tengo la primera hora, dice 12:15. Right? 12:15. Yo tengo que escribir las dos formas de decir la hora. La primera yo diría it's 12:15. O sea, son las 12:15. Pero tengo la otra forma de decirlo, donde los minutos se van a mencionar primero. It's, puedo decir it's 15, pero yo voy a usar el formato que estaba en la hora. Y puedo decir it's a quarter past, porque pasan la primera mitad. It's a quarter past. ¿Qué hora estamos hablando, dijimos? Twelve. It's a quarter past 12. ¿Lo ven? Así van a ir a hacer los ejemplos ustedes. Van a decírmelo de la forma fácil y la forma donde los minutos van primero. Así. Tomen un screenshot para que puedan ir a trabajar en esas horas. ¿Ok? Ok, de las dos formas me van a escribir la hora. Ahora recuerden bien, en la primera mitad es pasadas de la hora que es. En la segunda mitad, lo que falta para la hora que viene. Cuando es en la primera mitad vamos a usar past y en la segunda mitad vamos a usar to. Ok, vamos a ir a trabajar. We're gonna go and work. Segundo que voy a asignarlas manualmente. Se me desconectó alguien por ahí. Okay, ahí estamos. Let's go.
Ah, es que ahí. Permítanme. Ustedes pueden escribir. Yo no puedo escribir. No le sale el cosito de escribir, ¿verdad? Ajá, como soy de terminar. Pero sí se lo puedo mandar así por mensaje para que alguien me escriba. Ajá, para que yo lo vaya poniendo. Entonces, yo voy a hacer el último para mientras. Ustedes elijan uno y lo vamos compartiendo. Yo estoy haciendo el 2. Vaya, voy a hacer el último yo ahorita. Ahí me dicen a mí la tercera si está bien. Dos veces lo puse. Entonces, justo puse las 2:15. Aquí vamos a poner entonces teacher 55. Sorry, B. Okay. Ajá, las 2:35. Y la otra sería it's ¿qué ven? Me. Me. X quarter, creo yo. 4:05. No, es tú. Tú lo pones aquí en las oraciones. Ah, sí. X. 4. 4 sería a las 11:30. 11:30. 11:30. Ese sí iría con el pas porque no se pasa de los 30. Mm. 11:30. Mhm. Así debe estar escribiendo en el chat. Ah. Y la otra sería la 1:25. Esa sí iría con uh-huh. Max. Sí. Uh-huh. Eso. Sería 25. ¿Cómo se dice? Past one. Primero van los minutos. Sería it's 25 no. Past one. Yes. Sí, así es. ¿Cómo sería? 25 past one. Así como tú lo dijiste. Ajá, sería it's 25. Ajá, past one. Yes. Luego, la otra sería 20, sería it's 25 past, ah, no. Sería, esa es la normal, luego la forma difícil. Como ven la otra, it's 1:25. It's 1:25. 9:10. ¿Cuál estás diciendo? La de la última, la de las 9:10. ¿Qué no va a pasar? Pero que no me deja copiarla, entonces lo estoy escribiendo. La de las 9:10 voy a hacer yo. Y se pueden agarrar las otras dos. Ya no las veo yo. ¿Cuál me dijo que era esta, Ruth? La 5, la de la 1:25. Ah, perdón.
Yes. ¿Y las 11:30 cómo se dice? 11. Esto me dijo que es. 11 sería 11, it's 11. Voy a ver. Ah, no, ese ya lo hizo usted, ¿verdad? ¿Cuál? La última. Ah, no, pero no te había dado como estaba escribiendo, pero ya lo voy a hacer. Va, 10 a las 8. Voy a hacer yo el de a las 8:50. Quiero ver si puedo. Hago yo el de las 7:25. ¿Quién va a ser el de las 9:10? Yo. Hago yo el de las 9:10. Ah, pues yo 7:25. Ah, vaya. El de las 11:30 faltaría, ¿verdad? O sí va. No. 25 ya lo agarraron. Ah, no, el de las 11:30 ya está. No. No va. Voy a hacer este entonces. O ya lo pusieron en el chat. No. No. Bueno, ese de la 10, la 10 a las 8, 10 a las 9, y la otra forma, ¿cómo es? Pero, ¿qué no que hice? Hola, José Manuel, ¿lo sacó de las salas? Ok, ¿en qué sala estaba? En la 2, ok. Imagino que no habían terminado, ¿verdad? Todavía. Lo voy a enviar y les dice que ya solo les quedan 2 more minutes para terminar lo de las horas. No sé si Leven va después del half past. ¿Qué? No sé qué opinan, compañeros. Yo pienso que sí. ¿Sí va después? Yo pienso que sí va después. A ver. Aquí. Ahora. Vamos en el reloj número 5. Sí, ¿verdad? ¿Hola? ¿En el número 5 vamos? ¿O en el de las 11:30? No, en el 5. Sí. En el 5 ya. A ver. No era en letras que se le iba a poner la hora. Sí, pero lo estamos mandando al chat porque no se puede escribir en la pantalla.
No sé si lo logra ver. Sí, sí, se mira. Ah, bueno. Aquí. Okay, hello, welcome back everyone. Bien, I know this topic is a little bit difficult. Sé que este tema es un poquito difícil o no lo sintieron difícil. Yeah, a little bit, poquitito, maybe, okay. So, the thing is, solo tenemos que identificar el reloj en dos partes, right? First past, then two. And you have to identify that is first the minutes, primero los minutos, and then the hour. Primero los minutos y después la hora. La primera mitad, la hora que es, la segunda mitad, lo que falta para la hora que viene, ¿ok? Mostly that. Mañana vamos a terminar, o mañana no tenemos clases, tomorrow we don't have classes. We're gonna finish on Thursday, vamos a terminar el Thursday de este tema. También vamos a ver los otros temas que van a continuación. Pero en este me tenía que quedar, no podía avanzar a otro tema sin terminar este específicamente, ¿verdad? Con esa... Incluso creo que voy a tener que hacer un refuerzo el Thursday, a menos que ustedes digan que no y que ya lo tienen todo dominado, right? Yes. Bueno, vamos acá. Solo quiero corroborar la asistencia de quienes no se habían conectado. Edwin Adonai se conectó, la verdad. Jonathan Rigoberto. María Eugenia. Mercedes Isabel. I'm here, teacher. Okay. And Tatiana Abigail. Okay, esas personas no se han conectado. Bien, okay, that will be it for today. Y tengo que ir corriendo a la siguiente clase, okay? Bye bye. Recuerden, mañana. Bye.